Buenos días, bienvenidos al webinario Improvit, herramienta de optimización para Flow 3D para aplicaciones hidráulicas. Bien, primeramente, quería darles unas instrucciones para el webinario. Los ponentes seremos yo mismo, Francisco José Lara Garachana, que haré la presentación general del software, y posteriormente mi compañero Franco Romero realizará una presentación directamente sobre la herramienta de optimización. La duración más o menos será 30 minutos, más lo que son las preguntas. La emisión se puede seguir directamente sobre la página web de simulaciones y proyectos, en el apartado webinarios, formación webinarios, y también a través de YouTube, al ser una emisión en directo. Se puede reenviar el enlace a cualquier persona que quiera asistir. Las preguntas se pueden hacer directamente sobre la aplicación en la web, en nuestra página web, en la que pues, se pueden formular preguntas que serán posteriormente contestadas o bien al email o bien en directo. También existe un chat que durante el webinario pues, se puede ir formulando preguntas que pueden ser respondidas. Bien, primeramente presentarnos, Simulaciones y Proyectos, es una empresa que se fundó en el año 2007 con sede central en Tres Cantos, Madrid, y distribuimos software de CAD/CAE, como principalmente Flow 3D y digamos, las herramientas asociadas a dicho motor de cálculo. Ofrecemos soporte técnico con personal altamente cualificado, formación específica para los usuarios de nuestro software, que puede ser online, in company o en nuestras propias instalaciones. Y ofrecemos también customización para adaptar el software pues, a las necesidades de cada usuario. Muchos de vosotros conoceréis Flow 3D porque algunos sois usuarios y vosotros supongo que lo conocerán, pero bueno, quería introducir un poco la herramienta. Flow 3D, lo que más define a la herramienta Flow 3D es, es un software CFD de propósito general, pero especialmente y particularmente útil para análisis transitorios de superficie libre, en el que se involucra cualquier tipo de fluido y a cualquier régimen. Especialmente potente en aplicaciones hidráulicas. Para hacer pues, este tipo de simulaciones de diseño de presas, rotura de presas o simulación de eventos catastróficos. La particularidad del software la veremos ahora, especialmente potente en estas aplicaciones por su forma o sus algoritmos especialmente indicados para ello. Bien, en aplicaciones hidráulicas como la que podemos ver, una aplicación de saneamiento municipal, podemos simular de forma sencilla pues, fluidos en los que el fluido pues, evoluciona desde una superficie libre a un fluido confinado en el que hay atrapamiento de aire, diferencias de presión, burbujas atrapadas, etcétera. Todo en la misma simulación y sin demasiada intervención del usuario, dejando que el software pues se capture este tipo de fenómenos. El manejo, obviamente, pues es un interfaz moderno y fácil de utilizar. Permite simular también de forma muy sencilla elementos móviles dentro de la malla de cálculo. Elementos móviles que pueden ser acoplados con el fluido, con movimiento prescrito y 6 grados de libertad. Se pueden incluir todos los elementos móviles, prácticamente todos los que se precisen. Esto de forma muy, muy sencilla. Bueno, la ventaja de Flow 3D para la simulación de fluidos en lámina libre se basa en su algoritmo avanzado para simular la lámina libre. Frente al método tradicional VF, el Volume of Fluid, en el que se resuelven los dos fluidos, aire y agua,
Bueno, en este método, que es el tradicional, el más empleado, pues necesitamos resolver las ecuaciones tanto del aire como del agua. En donde hay superficie libre, pues imponemos una variable, que es la F, que bueno, pues varía entre 0 y 1 para indicarnos bueno, la presencia de lámina libre. Este método lo dispone Flow 3D, está incluido en Flow 3D, pero la ventaja de Flow 3D a la hora de simular superficie libre es hacerlo solamente con un solo fluido. De forma que resolvemos solamente el fluido más denso, en este caso, pues en aplicaciones hidráulicas sería el agua, imponiendo en cada celda condiciones de presión en cada celda. El algoritmo de cálculo pues permite identificar qué parte de la celda está bloqueada por fluido, imponiendo pues unos coeficientes de superficie en cada cara e incorporando esos coeficientes en las ecuaciones. Es mucho más rápido, más precisión en la detección de la lámina libre y obviamente pues es menos costoso en cálculo, aportando inclusive más precisión. Bueno, como digo, Flow 3D puede incorporar ambos métodos, pero la ventaja que le confiere respecto a cualquier otra herramienta del mercado es la utilización de este método. Formas en las que podemos enmallar en Flow 3D, pues disponemos de bloques enlazados, es una malla estructurada compuesta por elementos cúbicos o paralelepipédicos. Podemos enlazar diferentes bloques, podemos mallar bloques dentro de otros bloques para capturar gradientes en zonas que nos interesen, y también el software permite una malla conformada alrededor de elementos sólidos de forma automatizada y refinando allí donde necesitamos, por ejemplo, en esta escollera, donde pues mallar todo esto pues sería complicado. Es una malla independiente de la geometría, no es un mallado body fitted, es un mallado automático, pero lo que hace el software es interpretar la geometría dentro de la malla. Es una de las ventajas, puesto que el usuario no tiene que ser un super especialista en mallado, sino comprobar simplemente que la geometría está bien interpretada dentro de la malla. Bueno, lleva más de 30 años en desarrollo, es específico de lámina libre y simulación transitoria, cualquier tipo de fluido y régimen. Y bueno, dentro de estos 30 años pues ha incorporado multitud de usuarios de alto nivel, universidades, centros de investigación, departamentos de ingeniería y más de. Y especialmente útil en temas de hidráulica, donde tiene pues numerosos clientes a nivel mundial. Sus modelos están, bueno, sobradamente validados por universidades. Bueno, el interfaz de usuario es completo, no requiere herramientas externas para su manejo y, digamos, adquiriendo el software, pues dispones de todo lo necesario para realizar las simulaciones. Ya entrando dentro de lo que es la optimización y, bueno, antes de dar paso a mi compañero para ver el ejemplo, pues vamos a explicar un poquito qué es la optimización. Bueno, supongo que todos estaréis habituados a realizar simulaciones, bien con Flow 3D, a lo mejor con otros softwares. Lo que es la optimización, bueno, pues digamos se origina o coge fuerza últimamente con la mejora en la velocidad de cálculo de los ordenadores. Bueno, básicamente lo que trata es de buscar la mejor solución para un producto o para un diseño, buscando pues mejoras en rendimiento, minimizando pérdidas de carga, minimizando inversión, minimizando coste o consumo energético, etcétera. Este, digamos, es el cuando nos enfrentamos a un diseño queremos buscar el óptimo. Entonces, tenemos dos opciones: el enfoque tradicional, que es pues hacer un diseño e ir modificándolo. Ahora con la simulación podemos incluso simular ese diseño. Pero bueno, cualquier modificación que se nos pueda ocurrir o que pues tenemos que ensayarla o simularla, ¿no? Entonces es un método manual, tedioso y bueno, muchas veces pues se involucran muchos factores, muchas variables que no sabemos cómo influyen en el resultado, ¿no? Entonces podemos ir variando y al final eso pues es complicado ver hacia dónde va el problema, ¿no?
Bien, el software de optimización lo que hace es, digamos, eliminar este problema del ingeniero y encargarse de forma automatizada de buscar esa solución para el ingeniero. Introducimos una serie de parámetros, de entrada que se pueden modificar y unos objetivos. Por ejemplo, pues la minimización de la pérdida de carga en determinado elemento o el equilibrado de caudales en determinadas salidas de agua, ¿no? Bueno, hacer esto manualmente o conseguir esto manualmente es, como digo, es complicado, pero un software de optimización lo que hace es ir lanzando simulaciones, variando las condiciones de entrada que yo le he permitido variar y siempre buscando el objetivo que ando persiguiendo. Frente al enfoque, bueno, el Design of Experiment es un enfoque también manual, un enfoque ciego en el cual pues establecemos manualmente una serie de puntos en los que experimentamos y a través de unos algoritmos, en este caso pues Taguchi por ejemplo es el más famoso, pues podemos conocer la robustez de un diseño y cómo se desvía de nuestro diseño nominal. Sin embargo, bueno, es un método que no permite aprender de los resultados, sino que son resultados establecidos a priori. Un método de optimización no le establecemos a priori los puntos de testeo, sino que le establecemos las variables que puede modificar y los objetivos a obtener, con lo cual el software hace de forma automatizada dichos cálculos, lanza de forma automatizada dichos cálculos, bueno, con diferentes algoritmos, obteniendo, es un proceso, vamos a decir, inteligente frente al proceso ciego de un Design of Experiment. No obstante, Improvit, que es la herramienta, como se denomina, para Flow 3D, busca la solución óptima, pero también permite realizar el método tradicional de Design of Experiment. No es óbice para también ir por esa vía si el ingeniero también lo precisa. Bueno, Improvit es la denominación de la herramienta de optimización. Ahora mismo es una herramienta externa a Flow 3D. En el futuro se incorporará internamente, quizás o seguramente, como paquete externo a Flow 3D. Pero ahora mismo pues se puede adquirir de forma externa. Además, bueno, al final lo comentaremos, pero se va a ofrecer al final del webinario pues una prueba para que los que quieran probar el software dentro de Flow 3D pues lo puedan realizar. También indico que no solamente es específico para Flow 3D, sino se puede utilizar con otras herramientas de simulación sin ningún problema. Bueno, las ventajas de esta herramienta, concretamente Improvit, que es una tecnología push button, que no requerimos ningún conocimiento previo de optimización, sino que nosotros le indicamos al software las variables a modificar, los objetivos a obtener, y el software elige automáticamente los algoritmos, la estrategia de optimización, el algoritmo de optimización sin necesidad de nuestra intervención, buscando de forma global, local o buscando regiones desconocidas del campo de posibilidades que le hemos dado para obtener dicha solución óptima. Está basado en un presupuesto, es decir, somos conscientes de que estas simulaciones transitorias son complejas y llevan un tiempo, entonces, bueno, pues sabiendo cuánto tarda una simulación, podemos indicarle a Improvit de cuánto tiempo disponemos, es decir, cuántas simulaciones podemos hacer para optimizar. Si, por ejemplo, digamos, tenemos una semana para realizar este proceso, pues le diremos que podemos hacer, por ejemplo, 20 simulaciones. Y el programa adapta sus algoritmos de cálculo para lanzar esas simulaciones dentro del tiempo disponible y obtener un óptimo dentro de dicho presupuesto.
Dispone de una interfaz moderno, como veremos luego en el ejemplo. Es un esquema de drag and drop, de tomar elementos y desplazarlos a un flujo de trabajo que vamos configurando. Y directamente pues vamos definiendo, clicando sobre cada elemento los parámetros que necesitamos. Luego lo veremos. Otras opciones, como indicado, pues tenemos un generador de Sign of Experiment, también de la forma tradicional. Es también útil. También otra capacidad que tenemos dentro de Improvit es solicitar un punto arbitrario. Una vez que hemos simulado, una vez que tenemos simulado nuestro proceso de optimización o nuestro Design of Experiment, podemos solicitarle cualquier punto dentro de la superficie generada por el software. Incluso aunque no lo hayamos ensayado. Entonces el Improvit nos predice qué es lo que va a pasar en ese nuevo punto sin necesidad de simularlo. Esto también es interesante, ¿no? Podemos incorporar varios módulos de interfaz dentro de Improvit. Obviamente el solver de Flow 3D, el postprocesador de Flow 3D, pero también podemos incorporar, pues, por ejemplo, hacer llamadas a Excel, hacer llamadas a MATLAB, Abacus, SolidWorks, NX, Inventor y bueno, operadores matemáticos, inclusive pues, a un módulo STL para Morphing, que es el que indico en la siguiente transparencia, ¿no? El módulo STL Morphing podemos modificar o podemos decirle al software que nos modifique dentro de unos parámetros la geometría de forma automatizada. Y el programa pues nos va modificando de forma automatizada esa geometría y lanzando simulaciones para decirnos cuál es la geometría, la forma óptima para los resultados, para, digamos, mejorar el resultado que queremos. En los módulos mínimos que se necesitan, pues es el solver de Flow 3D, es una llamada al solver en el cual, pues como muchos conocéis, Flow 3D funciona con un programa, perdón, con un fichero de entrada, un prepping, y lo que hacemos es, pues, indicarle las variables que queremos modificar y los rangos de variación de ese prepping. Improvit va modificando ese fichero de entrada. Por otro lado, tenemos el postprocesador donde le diremos qué parámetros queremos optimizar o qué variables queremos, digamos, calcular o extraer de Flow 3D. Hacemos llamadas al postprocesador, al fichero de resultados FLSGRF de Flow 3D para extraer esos resultados con los que luego Improvit pues realizará las operaciones matemáticas, los comparativos, los minimización, maximización que requiramos. Bien, ¿qué más podemos hacer con Improvit? Pues podemos también automatizar trabajos repetitivos, no solamente optimización, sino simplemente si tenemos un flujo de trabajo repetitivo y lo queremos repetir para una serie de experimentos, una serie de casos, pues en el diagrama de flujo simplemente se lo decimos y el programa hace llamadas automatizadas pues a un Excel, a un CAD, a un STL, a un cálculo, a un postprocesado de forma totalmente automatizada. Podemos descubrir las relaciones entre datos y mejorar el producto. Esos son, digamos, digamos, las funciones adicionales que podemos realizar, ¿no? Bueno, ya lo he comentado, automatización de flujos de trabajo. Este que tenemos aquí a la derecha, pues es el diagrama de flujo dentro de Improvit, como veremos luego, donde gráficamente hacemos llamadas a los diferentes elementos, al solver, al programa de CAD, a las operaciones matemáticas que queramos hacer, etcétera. Podemos, digamos, automatizar esos flujos de trabajo. Podemos descubrir relaciones entre datos provenientes, por ejemplo, de una lectura o unos ensayos que hayamos hecho experimentales. Podemos introducir esos ensayos experimentales dentro de Improvit y ver qué relaciones tenemos con esos datos e incluso solicitarles datos nuevos o resultados nuevos que no hayan sido ensayados.
de forma experimental. Ya no estamos hablando de simulación, sino de experimentos físicos. Ya en esto no tiene nada que ver la simulación, puede no tener nada que ver la simulación, sino ser datos provenientes de un experimento y ver las relaciones y y extrapolar esos resultados para obtener nuevos datos. Y en definitiva mejorar los productos, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta gráfica tenemos un tubo hidráulico, un tubo de agua, en el que pues inicialmente tenemos el diámetro de los tubos del mismo diámetro, 20 milímetros, con lo cual obtenemos caudales diferentes. Nuestro programa Improvit, si le decimos, oye, dinos qué diámetro tenemos que poner en cada tubo para que los caudales sean iguales, pues a través de una serie de simulaciones lanzadas automáticamente nos indica los diámetros precisos para obtener unos valores más equivalentes de caudal. Todo ello dentro de un presupuesto, un número de simulaciones máximas que le indicamos, ¿no? Pues puesto que sabemos todos que el tiempo es limitado. Bien, ya, bueno, hasta aquí mi intervención. Ahora doy paso a mi compañero Franco Romero, que trabajará sobre un ejemplo práctico de hidráulica. Y recordar que al final del webinario, pues abriremos un turno de preguntas que recibiremos a través del chat. Y recordar también nuevamente pues que ofrecemos un trial, una versión de prueba para los interesados que quieran probar el software. El trial pues estará atendido por nosotros con soporte técnico e incluso pues una pequeña formación para el manejo. Y bueno, sin más, doy paso a mi compañero Franco Romero. Muchas gracias. Buenas tardes. A continuación voy a presentar el caso práctico de Improvit. Vamos a asistir de un pequeño vertedero en el cual vamos a tratar de minimizar la erosión aguas abajo, y para ello vamos a tratar de disminuir la cantidad de sedimentos que van a haber en suspensión. Improvit va a necesitar de unos ciertos datos que van a provenir de Flow 3D en este caso. Vamos a instalar una geometría que sería la geometría que vamos a modificar, la sección vertedora. Vamos a necesitar unos datos de entrada del modelo en Flow 3D, que sería el prepping en caso de Flow 3D, o simplemente una lista de las variables que vamos a introducir en nuestro modelo. También un fichero de resultados que Improvit simplemente lo va a utilizar como una plantilla, no va a realizar ninguna operación ni nada por el estilo sobre estos resultados. Finalmente, también ya dentro de la interfaz de Improvit vamos a necesitar unos módulos o nodos que vamos a ir uniendo, digamos, dentro de la interfaz de Improvit para poder conseguir una función a la que le vamos a aplicar una operación de optimización. ¿Vale? Bien. A continuación vemos nuestro modelo en Flow 3D. Como decíamos, es un pequeño vertedero muy sencillo y en el cual podemos ver la sección vertedora. Esta sección vertedora la vamos a escalar sobre el eje vertical, de manera que el área total de salida, digamos, del agua hacia la zona de la cama de sedimentos varíe, ¿no? Y también podemos ver sobre el modelo en Flow 3D la cama de sedimentos, que va a consistir de tres digamos de tres especies que van en proporción de un 40, un 30 y un 30% sobre el total de los sedimentos. Okay. Bien. Finalmente hay que mencionar que hay que medir, digamos, esa cantidad de sedimentos en suspensión que vamos a tener aguas abajo.
Y para ello vamos a introducir un pequeño volumen de control o un volumen en el cual vamos a poder medir esa cantidad total de sedimentos en suspensión. Y en Flow 3D es mediante un sample volume. Bien, vamos ahora sobre la interfaz para poder explicar un poco cómo sería nuestro modelo de optimización y de manera simultánea voy a ir explicando también cómo es realmente la interfaz, que van a ver que es muy sencilla. Bien. Aquí tenemos Improve It. Esta es la interfaz gráfica. Y sobre esta interfaz gráfica podemos ver cuatro ventanas, digamos, que son las principales. Cada ventana, digamos, que está relacionada con unas pestañas que se denominan o se llaman de la misma forma que la pestaña, que las ventanas, digo, perdón. Bien, y digamos, vamos a comenzar sobre cada una de estas pestañas. Vamos a explicar un poco cómo funciona. Bien, sobre la pestaña de workflow, lo que vamos a poder hacer es una cantidad de operaciones. Esas operaciones, que las vamos a denominar nodos, las vamos a ir uniendo y vamos a llegar, digamos, a obtener nuestra función, que en nuestro caso, digamos, sería la cantidad total de sedimentos en suspensión, que vamos a minimizar luego. Bien. Bien, sobre la pestaña de workflow asociada a nuestra ventana, podemos encontrar todos los nodos que actualmente existen, que podemos usar. Hay distintos nodos, por ejemplo, simplemente nodos matemáticos en el cual vamos a poder operar, vamos a poder realizar ciertas operaciones, como operaciones de suma que vamos a utilizar en nuestro actual proyecto. Nodos, digamos, de cambios de signos, nodos para maximizar, para calcular un máximo, digamos, de un vector, o calcular también un mínimo, realizar integrales, etcétera. También tenemos otros nodos de lectura y escritura sobre ficheros. Bueno, podemos actualmente realizar escritura y lectura sobre ficheros de tipo ASCII, de CSV. Y digamos que el más importante es el nodo DSTL o Morphin, en el cual leemos una geometría, ¿no? Un STL, y le podemos realizar ciertas operaciones de transformación. Ahora a continuación lo vamos a ver cómo funciona este nodo. Bien. La siguiente categoría, digamos, que serían los nodos de cálculo o softwares. Tenemos, digamos, el principal, Flow 3D. Tenemos un nodo de cálculo específico y un nodo de postprocesamiento. Bien, nodos de Excel, nodos de Abacus, de MATLAB, de Autodesk, de SolidWorks, de NX actualmente. Y bien, bueno, en general, digamos que son los nodos principales y los con los que se suele trabajar en Improvit ahora mismo. Bien, voy a explicar un poco cómo es el nodo DSTL y vamos a ver cómo vamos a ir introduciendo los datos hasta llegar a calcular la cantidad total de sedimentos en suspensión. Bien, lo que vamos a hacer aquí en este pequeño proyecto es modificar la sección vertedora. Para ello, lo que vamos a hacer es escalar esta sección verticalmente para que varíe el área, ¿no? El área de entrada del fluido o salida. Para ello, le vamos a decir que queremos realizar una transformación, en nuestro caso, una magnificación o un escalamiento en el eje Z. También podríamos hacer otros tipos de transformaciones como traslaciones, rotaciones, escalamientos sobre planos o escalamientos en general también, o simplemente escalamientos en distintas direcciones. Bien, como un previo a lo que va a ser el software, podemos ver en esta pequeña ventana de preview cómo va a ir variando, ¿no?
nuestro software ahí. Vale. Entonces, una vez que sabemos cómo va a cambiar, digamos, la geometría dentro de Improvit, hay que decírselo al solver de Flow 3D o que esta geometría va a cambiar. Y para ello hay que conectarlo, digamos, la salida de este nodo o módulo de STL. Hay que conectarlo al módulo o solver de Flow 3D. Y aparte de ello, el nodo de Flow 3D va a tener que tener en cuenta la configuración del modelo inicial, ¿no? Para ello habría que cargar un fichero prepping o un fichero de la configuración del modelo si fuera otro software. Y con ello ya Improvit sabría qué hacer, digamos, en los cálculos, cómo tendría que hacer las transformaciones dentro de las simulaciones, etcétera. Posteriormente vamos a tener una salida de datos y para ello, para manejarlos, digamos, Improvit va a necesitar un fichero de resultados de la simulación modelo. Como decía, no va a realizar ninguna operación sobre este fichero de resultados, simplemente lo va a utilizar para saber qué variables va a escoger, digamos. ¿Vale? Si abrimos este nodo, se nos abre esta ventana en el cual podemos cargar el fichero de resultados, y una vez que hemos cargado el fichero de resultados, se nos abren todas las variables que tenemos en la simulación que hemos especificado. Y de aquí podemos cargar nuestras variables, las que queremos, simplemente las que queremos, que serían la masa, digamos, en suspensión de los sedimentos, ¿no? Aguas abajo y en el tiempo final, en el paso final del tiempo, o en el estacionario, digamos. ¿Vale? Bien, tenemos tres salidas, que serían los sedimentos en suspensión. Y lo que tendríamos que hacer a continuación es, digamos, calcular un total, ¿no?, de los sedimentos en suspensión para posteriormente minimizar esa cantidad. Bien, lo que hacemos es entonces utilizar un nodo, un módulo de suma. Aplicamos estas entradas y vamos a calcular la cantidad total. Bien, esta sería al final nuestra función de salida y a la cual le vamos a aplicar la operación de optimización, la minimización en nuestro caso. Bien, para realizar esa operación, digamos, para especificar esa operación en Improvit, lo que tenemos que hacer es ir a la pestaña de Task y aquí definimos nuestra operación que vamos a realizar. Si le damos a Edit Task, se nos abre una ventana y sobre esta ventana le vamos a indicar cómo van a variar nuestras variables de entrada, es decir, cómo se va a escalar, digamos, verticalmente la sección vertedora. Hemos introducido estos valores, ¿vale? Y sobre nuestra función de salida que queremos realizar, pues vamos a minimizar, porque si minimizamos la cantidad total de sedimentos, es equivalente, digamos, a decir que queremos que la erosión sea la mínima también, ¿no? Bien, pues le decimos que minimizamos esto. Y lo último, o finalmente lo que faltaría sería decirle cuántas iteraciones o cuántas simulaciones, digamos, queremos que Improvit tenga en cuenta como un límite, digamos, de tiempo. Esto ya va a depender de cuánto de tiempo tengamos. Si nosotros, digamos que introducimos una mayor cantidad, Improvit va a poder realizar una búsqueda, digamos, más avanzada. Posiblemente encuentre mejores soluciones. Pero digamos que hay que tener en cuenta que aunque tengamos poco tiempo, podamos realizar pocas simulaciones, igualmente, Improvit va a encontrar una mejor solución. Va a encontrar una mejor solución con respecto a nuestro modelo inicial.
Vale. Bien, lo único que faltaría sería empezar la optimización. Bien. Bien. ¿Qué sería lo siguiente? Pues, una vez que se van calculando, digamos que que el solver de Flow 3D va calculando, va realizando las simulaciones, nuestras entradas, para cada una de las entradas y luego su posterior salida, eso se va a mostrar sobre la ventana de population. Es decir, ante una entrada, un valor de la entrada, digamos, vamos a obtener un valor de nuestra variable de salida. Se supone que estos son los mejores valores que ha podido encontrar en Pruitt. Bien, sobre las distintas iteraciones que va realizando en su proceso. Vale, sobre esta ventana, sobre estas filas que se van juntando, digamos, que son 10 exactamente, porque le hemos dicho que queremos realizar 10 iteraciones. Bien, sobre esta ventana podemos realizar ciertas operaciones, como simplemente eliminarlas, añadir filas, que vamos a ver para qué es importante ahora. También podemos importar. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos datos experimentales, podemos importar esos datos. Eso nos mostraría sobre esta ventana y podríamos realizar también otras operaciones. Podemos filtrar en plan de buscar, digamos, ciertas variables sobre nuestra population y finalmente pues exportarlo. Bien, lo que decía, lo de añadir filas sobre esta ventana. Bien, si nosotros quisiéramos aproximar unos valores, digamos, si quisiéramos saber la respuesta de nuestro sistema a un valor que no hemos elegido sobre estas filas, digamos, es decir, un valor que no sea ninguna de estas, tendríamos que hacer, en teoría, deberíamos hacer una simulación. Bueno, lo que podemos hacer con Improvit es aproximar esa solución, digamos, ya que Improvit, con las simulaciones que hemos realizado, se construye una superficie de respuesta. Es una superficie con la cual podemos aproximar, digamos, cómo se comporta el sistema, ¿no? Para ello, lo que tendríamos que hacer es, sobre population, añadir una fila que sería add new row, introducir un valor, por ejemplo, 0,7. Sí, puede ser, ¿no? Sí, 0,7. Y lo que le tendríamos que decir a Improving es que no queremos que sea calculado el estatus, sino que lo queremos solicitar desde la superficie de respuesta. Una vez que tenemos esta fila añadida, lo que tendríamos que ir a hacer es ir a la pestaña de Data Analysis y aquí podemos solicitar. Elegimos la fila y solicitamos el valor. Automáticamente, como ya Improvit ha construido su superficie de respuesta, él puede determinar un valor aproximado de nuestra solución, con respecto a la variable que no hemos simulado, ¿vale? Bien, eso es una cosa bastante importante porque si nosotros tuviéramos, por ejemplo, datos experimentales, podríamos realizar aproximaciones que nos podrían ayudar muchísimo. Bien, lo siguiente sería ver cómo mostrar estas respuestas, digamos, ante los cambios en la transformación, digamos, de la sección vertedora. Pues podemos introducir distintas gráficas para poder observar ese comportamiento. Por ejemplo, tenemos
gráficos de tipo Spider. Bueno, aquí no se nota muy bien, la verdad. Pero sí, simplemente porque tenemos una entrada y tenemos una salida, ¿vale? También tenemos otro tipo de gráficos como los de esparcimiento. Podemos decirle que nos coloreen. Total, por ejemplo, la cantidad total de sedimentos en suspensión. Se nos mostraría aquí un gráfico de cómo en el eje Y tenemos el rango de valores en los que está variando el escalamiento en el eje vertical de la sección vertedora y cómo obtenemos los valores, ¿no? Los valores de los sedimentos de suspensión asociados. Tenemos otros datos, por ejemplo, otras gráficas, perdón, de tipo 3D. De tipo 3D, en el cual podemos ver un poco cómo es el comportamiento del sistema según las variables que introducimos. Y también podemos ver la curva de Pareto, digamos, que nos mostrarían los mejores valores, ¿no? En este caso, como tenemos una sola variable, pues se nos muestra simplemente un punto. Vale. Si tuviéramos más variables, se nos iría formando una curva que mostraría, digamos, que mostrarían los mejores resultados. ¿Vale? Es decir, un límite, digamos, sobre un límite de optimización, una curva de optimización, digamos. ¿Vale? Finalmente, pues bueno, podemos exportar también estas gráficas, podemos jugar un poco con todo esto. ¿Bien? Vale, ahora voy a presentar un poco cómo podemos ver estos datos en FlowSci, en el postprocesador asociado a Flow3D. Aquí ya digamos que lo tengo un poquito construido. Hemos elegido dos casos, dos de los casos que ha construido Improvit, que sería estos dos de abajo, y el caso original con nuestro modelo sería el de aquí arriba. Tenemos una gráfica, ¿vale? De la cantidad de sedimentos aguas abajo sobre nuestro volumen de control. Y digamos que la línea, la curva en azul es la asociada al modelo inicial y las otras dos curvas son asociadas a estas dos simulaciones que realizó Improvit. Bien, se puede ver que evidentemente tenemos menor cantidad de sedimentos con respecto al modelo inicial. Y a la vez podemos ver que si estas superficies las ploteamos o las pintamos, digamos, por decirlo de una forma, en función de la elevación del terreno, podemos ver que evidentemente estas dos simulaciones de Improvit tienen una elevación del terreno mayor que la del modelo inicial, simplemente con un poquito de ojo. Y claro, eso es lo que al final estábamos buscando, que minimizando la cantidad de sedimentos en suspensión es análogo a decir que disminuimos la erosión, ¿no? Se puede jugar un poco con ello, ¿vale? Bueno, aquí digamos que terminaría el caso práctico, más que nada para ver cómo funciona Improvit. A continuación vamos a pasar un poco a la etapa de preguntas. Y bueno, si tienen preguntas, vamos a estar gustosos de responderles. Y bueno, también invitarles a que trabajen
traten de probar el programa, podemos distribuirles un trial y podemos hacer podemos ayudarle en todo lo que podamos con Improvit. Bien, bueno, muchas gracias por vuestra atención, por haber asistido a este webinario y espero que les haya servido un poco. ¿Vale?